creí que iba a pasar. ¿Cómo pude ser tan ingenuo y preguntar si fingí mi lealtad? Es para que lo recuerdes, mi ley no es la verdad. Ahora en un lugar que es un flash, lo que es el espacio aquí, digamos, y qué mejor lugar para hablar con una banda que digamos, se nutre de la gente, ¿no? Porque ayer no hemos visto a la gente muy colgada, muy compenetrada con el show de usted. Sí, no, bueno, la verdad, copadísimo por lo que es el evento. Ya, digamos, estamos hablando de la segunda edición de la Maicha Reggae. Ya tuvimos la suerte de estar en la anterior también, así que buenísimo de participar y la convocatoria que hubo. El lugar en el que tocamos también antes de Armando ahí, ya con toda la gente, buenísimo, digamos, la respuesta de la gente siempre que, ya últimamente con Vampiro viene siendo esa respuesta, digamos, de convocatoria, de gente termina con un po grande y eso, contento. Y bueno, y ahora de casualidad nos encontramos acá, venimos con los amigos a disfrutar un rato de este paisaje son, digamos, mirá lo que es esto, es impresionante. Es un flash desde que vos entras. Nosotros somos de Santiago, no estamos acostumbrados a estas imágenes y te invita un montón a estar de predispuesto de otra forma, ¿no? Y eso influye también en lo que va a ser el festival. Nosotros venimos de Santiago y esperamos llevar esta imagen para que la gente vea que de repente puede venir una noche, ir al festival, al otro día venir, pasarla bien y volver al otro día. Es un flash. Es ¿qué significa el evento? O sea, uno piensa en el show de la noche, pero durante el día tenés a Quilmes, por ejemplo, a conocer, buenísimo también, acá queremos conocer. Y bueno, mañana nos queda por conocer un par de lugares, así que eso también está copado, digamos, o sea, aparte del show y toda la movida, así, buenísimo, muy buen lugar. Disfrutar de todo, pero bueno, lo que estamos haciendo nosotros, como venía a hacer música, en realidad venimos viajando hace rato, le hemos metido una gira bastante interesante con la banda y hemos conocido mucho, por eso Jujuy, Río Cuarto, Córdoba, Chaco, Montecristo, Salta, Santiago. Hemos estado en Santiago con Flema, ha sido un bombazo, la gente de Santiago impresionante, ¿no? Muy muy buena respuesta de la gente, así que queremos volver a Santiago, estamos armando ahora de nuevo una fecha ahí para volver con la gente, está buenísimo. Tío. Tenemos un disco que se llama El Circo del Flaco Sánchez, es nuestro primer disco. Un disco un poco más tranquilo, tiene más reggae que ska, pero bueno, ahora estamos en plena producción del segundo disco que creemos que va a ser la explosión ya de la banda, porque venimos haciendo un laburo bastante bueno, haber tocado con Escalay, con Pablito Molina, con Damas Gratis, con no sé, Flema. Más los shows que hemos hecho nosotros, buenísimos, sí. Y lo mismo en la gente también, si entran ahí en Vampiro Indio, tenemos una página. Ahí se lo pueden bajar el disco también, se lo pueden bajar gratis al disco. Y si tenemos que soñar como Vampiro, ¿qué sería algo importante que pase en este año para la banda? Yo creo que el disco este año tiene que salir, sí o sí. O sea, aparte de todas las tocadas que van saliendo siempre, pero focalizado en el disco, en grabar. O sea, los temas ya están. ¿Entendés? Falta. Los que estamos tocando ya en los recitales son los temas que ya lo estamos tocando ahora y que ya la gente ya los conoce, entonces ya lo queremos meter en el disco. Seguramente en julio viene el disco. Pero no, fuera del disco es no parar. Nosotros hemos empezado, ya hemos hecho algo en Tucumán bastante importante, hemos dado un paso muy importante, tocamos mucho y ahora la idea era empezar a viajar. Este año lo hemos terminado, como te digo, hemos hecho 5.500 kilómetros en un mes y una semana.
Y la idea ahora es seguir volviendo y conociendo más ciudades y que la banda salga, porque la idea, como decimos nosotros, no tenemos una banda por hobby, ni tenemos una banda que nos gusta la música y tocamos y no paramos, ¿entendés? Así que esa es la idea, tocar y estar en todos lados, que se escuche la banda. Fue también la performance al final con Armando. Ha visto, no es fácil, eso pasa con la piel también, ha visto. Entonces, lo que estábamos viendo yo, no hemos disfrutado, y la gente, ha visto cómo se ha pegado. Sí. No, eso bueno, lo habíamos planeado, nos habíamos visto con el ají, ya nos conocíamos de otras tocadas, y me había dicho, me dice, bueno, hagamos, quiero hacer algo con Vampiro. Y como no hemos tenido tiempo de armar un tema, me invitó a cantar, yo le conocí el tema ese, más o menos el último, algo. Y hemos armado una hueá, está bueno, la verdad que está bueno, a mí me gustó mucho. Che, culiado, así furioso, han salido. Bien furioso. Un poco más, sí, le hemos dado un poco más de power. Pero ya es como, así somos, ya yo, digamos, es mi... Así termino, la marca que más me acostó más. Estos son mis shows, son los mismos en todos lados, pero este ha sido el doble, eso decía, termino destruido porque la altura, qué sé yo, no sé, te mata. Vampiro indio. Un saludazo ahí para la tribu Rock. Nosotros somos Vampiro Indio. Venimos desde la ciudad de Bellavista para toda la galaxia. Doble fracio haciendo la losa. Todos los días fumando marico. Trabajo, no tengo sorpresa. Soy de Bellavista, no tengo para ganar este culiao. Chipulio, 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 chipul